Estos son los rostros de mujeres que orgullosamente portan el uniforme de la Policía Nacional de Panamá, haciendo honor al lema Proteger y Servir a todo un país. Su feminidad no la cambian. Ellas sacan su fortaleza para desempeñar un rol importante dentro de esta profesión, ser policía. Cuando decidí entrar a la Policía Nacional, lo decidí para una estabilidad laboral. Con el tiempo aprendí a querer lo que tengo, lo amo y estoy agradecida con Dios por donde estoy. Estaba en la carrera de Administración Pública, vi a familiares entrar dentro de las filas y definitivamente que sentí esa vocación. Hoy por hoy me siento orgullosa, creo en la carrera institucional y bueno, feliz de estar aquí. En la sociedad, en la institución y en todo el país, se han ganado la admiración y respeto mostrando el coraje y actitud de la mujer policía panameña, que es reconocida incluso por sus propios compañeros. Admiramos el trabajo que realizan las femeninas, ya que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, dedicación y un trabajo difícil, y ellas como compañeras lo realizan igual que un masculino. Es un reto y un orgullo pertenecer al Servicio Policial Motorizado Lince, ya que somos pocas las femeninas que nos atrevemos a pertenecer a este equipo de trabajo. Para hacer cumplir los procesos policiales es necesario la fuerza de un hombre y la inteligencia de una mujer, combinación que efectúan las unidades diariamente en sus jornadas. La mujer, dentro de la institución, desarrolla un sinnúmero de funciones, como las administrativas, pertenecer a grupos de reacción, hasta acciones de prevención, donde dictan charlas y educan culturalmente a la comunidad, estudiantes y padres de familia. Aquí uno tiene el acercamiento directo con los niños, con los jóvenes, y ellos tienen la confianza, inclusive en algunas ocasiones, de contarle cosas a uno que ni a sus padres ellos le cuentan. Entonces uno ve que de verdad es un trabajo que vale la pena, es un trabajo muy valioso. Como miembro no juramentado, para mí es un privilegio trabajar con la Policía Nacional, ya que con ellos he aprendido el trabajo en conjunto. Para mí es un orgullo pertenecer a la familia policial. Para ellas, lo más difícil no es ser una mujer en un mundo de hombres, sino ser mujer, policía y madre de familia. Principalmente lo que hago al salir de mi hogar es orar, encomendarme a nuestro Señor Jesucristo, porque la carrera en la que estamos trabajando es muy difícil y sabemos que salimos a trabajar, pero no sabemos si vamos a regresar. El estar aquí en Unidad Control de Multitudes para mí ha sido una bendición, un orgullo, ha cambiado muchas cosas en mi vida y he tenido más que compañeros, unos hermanos. Estamos orgullosos de la participación de la mujer en la fila de la Policía Nacional. Es un orgullo para nosotros felicitarla en este día por sus múltiples funciones que realizan como madre, como hija y como policía. Ese ser que nosotros abnegamos y queremos mucho forma parte muy especial de esta noble institución que trabaja día a día para Panamá y en la cual ellas juegan un papel muy importante. Su misión es hacer cumplir la ley sirviendo y protegiendo a los ciudadanos por los cuales se prepararon, demostrando que la debilidad femenina es solo un mito. Para la Policía Nacional, Aimet Ávila.